Decidimos venir a visitar el The Living Desert, que es el desierto viviente aquí en la ciudad donde vivimos. Y entonces le queremos mostrar cómo es esto. Es un jardín zoológico muy, muy natural en el desierto. Lo único que tiene son animalitos que viven en el desierto. Y entonces hoy decidimos venir bien temprano, porque aparte de que en horarios de verano, dice Wilson que estuvo buscando en el website que cierra temprano, decidimos venir tempranito en la mañana para poder ver los animalitos, porque en las tardes ellos se esconden por el calorón que hay. Así que ahora, ¿a dónde vamos a ver la jirafa? Vamos primero a ver la jirafa, creo que puede estar en la parte que las alimentas, así que vamos a ver si podemos alimentar a las jirafas. Aquí llevamos los papeles. Interactuar con ellas, a ver qué tal. Este es el año de la jirafa, lo decía por allá afuera en los carteles, así que vamos a ver qué tal. Cada año es de un animalito diferente. El año pasado creo que fue del chita, sí, ¿no? Sí. Ajá, cada año es un animalito diferente. También quiero ver si por fin hoy entro al mariposario, porque nunca hemos entrado ahí a ver las mariposas. Acerca de Mayrina. Ya fuimos a alimentar la jirafa. Ya alimentamos la jirafa. A ver, ¿dónde está tu etiqueta? Aquí. Ahí está. Y aquí está. Alimentamos a una jirafa. Tenía la lengua muy... Mira, aquí no he visto bonita. Tenía una lengua muy suavecita. Bueno, ahora nos vamos a ir para Norteamérica, porque ya fuimos a alimentar a la jirafa antes de que ellas se vayan a dormir. Entonces nos seguimos para la parte de África, porque eso queremos dejar para último, para ir a comer y enseñarles que es uno de mis lugares favoritos. Siempre me gusta ir a ese pueblecito a comer. Ahora nos vamos a ir a ver todos los animalitos de aquí. El águila dorada, que es esa cosa gigante que está ahí. Y aquí tienen el águila calva, que es esta que está ahí. Aquí están todos los bichos asquerosos. ¿Cuáles? Bueno,
Las ranas, las serpientes, los caguayitos, todo. Yo no, tú no dices caguayito ni los demás tampoco, yo digo caguayito. Lagartos. Los lagartos. Aquí tenemos el lagarto. Nos saltamos las cucarachas porque yo le tengo terror a las cucarachas y no me gusta verlas. Bueno, este sí que no es un bicho asqueroso, este es lo más bonito que hay que he visto yo en mi vida. Miren qué tortuga tan bonita. Hola, tortuguita. Es muy activa. Y Wilson tuvo un encuentro con él hace un tiempo atrás, de que vino a tomarse al cristal y el bicho salió corriendo desde allá hasta aquí, así. Fue la primera vez que vinimos a el zoológico. Ay, se me pareció una grande. Se me acaba de perder un arete. Ahora vamos a ir en la búsqueda de él, porque en todo el video nos dimos cuenta dónde se me perdió. Es una jaulita, nos metemos en una jaulita. Y aquí los pueden escuchar, pero no sé dónde están porque normalmente hay muchos. Hay patos ahora. Hay que buscarlos. Como que eso de que el zoológico los ves mejor en la mañana, no me crean, ¿eh? Porque eso es lo que decía el website y no he visto casi ningún animal. Yo creo que el zoológico que no estaba aquí. Es el águila dorada. Y esta es el águila calva. Y yo soy el águila cubana. Ahí está Wilson de la selva. Viene a visitar sus amigos, los dinosaurios prehistóricos. De aquí nos va a salir un cocodrilo prehistórico. Aquí se supone que hay algún tipo de tortugas, pero no se ven por ningún lado. Prehistórica, porque veo unos dinosaurios ahí. Si ustedes pueden escuchar ese sonido, lo odio. Son las cigarras. Todas las personas que viven en el desierto tienen que vivir con ese sonido todo el día y toda la noche porque no se callan. No me gustan las cigarritas, hacen mucho ruido y más si son tantas al mismo tiempo. Yo creo que aquí se siente más que en otros lugares, ¿Wilson? Sí, aquí sí. Sí, ah. Aquí sí, está como más natural. Ahora vamos a entrar al oasis del aviario. Hay que hacer la misma operación, entrar primero y después abrir la otra puerta porque se escapan los pajaritos. Así es. Vamos a ver si en este por fin podemos ver algún pajarito. ¿Alguna ave? Uy, ahí veo una de estas que me da miedo. Eso que se comen los animalitos cuando se mueren. Yo creo que aquí no debo quedar un pájaro vivo porque esos bichos se comen todo. Miren por el camino, Wilson. Uh-huh. Uy, y uno de esos se le para la cosita. Allá hay un animal, un ave, que es blanca, que parece un fénix. Pero está acostado, bonito, parece que está poniendo algo. Mírenlo allá.
yo voy a filmar. Mira, esto es como se le pegan. ¿No se lo comen? Sí, el buitre. Son buitres. Este es el hospital donde cuidan a los animalitos que se enferman y a los que traen, que tienen problemitas, que no pueden estar en la vida salvaje, aquí los tratan. Entonces, el zoológico tiene un programa donde tú te haces miembro y puedes hacer donaciones para poder operar los animalitos y cuidarlos y alimentarlos y todas esas cosas. Yo estaba pensando que algunas personas critican de porque algunos animales están encerrados. Hay muchos animales que están en peligro de extinción o cosas así, que necesitan cuidados médicos que no los tienen. Sin embargo, aquí tienen estos hospitales y pueden tener cuidado. Otra cosa más. No me pagaron para decir esto, es simplemente algo que de verdad que siento de corazón, de que ellos tienen la posibilidad de que los pueden tratar y los pueden cuidar. Eso es todo. Estos son algunos de los animalitos que están siendo tratados por sus problemas de enfermedades o cosas que tienen, o se sienten cansados y quieren jugar y los traen aquí. Ese es uno de los zorritos que no estaba en exhibición, parece que se enfermó o algo y ahí lo están tratando y cuidándolo, parece estar muy feliz y muy saludable. Las aves grandotas tienen a algunos de la cantidad, son muchos nombres, de todas las personas que apadrinan y han adoptado a los animalitos aquí en el zoológico, los tienen como si fueran sus hijos, tienen mamíferos, reptiles y no sé qué otra cosa me dijo Wilson, y pajaritos. Y la gente de verdad que los ha apadrinado y gracias a ellos los animales están siendo tratados y cuidados y tienen toda su comida y todas sus cosas que necesitan. So aquí están los papás de todos esos animales. Ahí están, ahí está el chita, los, porque hay varios, hay como tres, en la sombra durmiendo, descansando muy tranquilos. Tutu, que aquí es donde tienen el área de comida y tienen más animales en exhibición también, y es el lugar favorito de... Este es mi lugar favorito porque es lo más cercano a África que puedo estar, porque África es mi lugar y mi destino favorito. Nunca he ido, pero algún día iré. Y no sé por qué hablo así, pero es que así me siento. Y la hamburguesa que venden ahí, que te encanta. También me gusta mucho la hamburguesa. Yo creo que es una de las hamburguesas más ricas que me he comido yo. Ha sido aquí en The Living Desert, en esta aldea. De verdad que me fascina. Entonces, lo más cercano de África que voy a estar va a ser este pueblo. Pues vamos. Ahora se la mostramos. Aquí es como una aldeita, como le decíamos. Hey, come on. Tienen como en las tribus estas de allá, los Masai, tienen unas casitas hechas de... Supuestamente ahí en África se hacen de estiércol y paja, que es la construcción, el material de construcción que se utiliza, y aquí las tienen. No sé si es de estiércol realmente y paja como en África, pero tienen una réplica y dentro de eso hay unos chivitos que vamos a entrar y a pasar tiempo con ellos. Me voy a poner esto para hacerle cosquillitas. A mí se le pasa la mano así y a él le gusta cómo lo tocan. A mí también me gustaría que todos ellos estuvieran pasándome la mano con un cepillo. ¿A dónde vamos a ir ahora, Wilson? A ver a los camellos. Camellitos. They have milk. Are you
Realmente en verano como que hacen separaciones y los animalitos no salen tanto, casi no pudimos ver muchos animales. Y aquí nos vamos a despedir, le den like si les gusta y nos vamos al ritmo de los tambores.